Indusara es el nombre de una pequeña empresa familiar creada por Sergio Ríos, un chinandegano que decidió emprender un negocio propio, innovando en el año 2015 con una máquina para desplumar pollo. En el 2015 nos dimos a conocer con la desplumadora de pollo, una máquina que inclusive se ganó el primer lugar en la décima edición del concurso a la innovación nacional. Cuando nosotros empezamos este proyecto fue un momento que nos sentíamos frustrados porque no hallábamos trabajo y habíamos decidido poner unas galeras de pollo y entonces, pero lo primero que nosotros queríamos hacer es comprar una máquina desplumadora. Pero habiendo al caso de que acá en Nicaragua no existían, solamente fuera del país y eran muy costosas. Entonces, una vez en la mañana me levanté y le dije a él de que por qué no la fabricaba si Dios también le había dado sabiduría al hombre. Entonces él me dijo que cómo, entonces ya comenzamos a armar las ideas. La máquina funciona de la siguiente manera. Una vez que ya está sacrificado el pollo, lo pasamos por agua caliente y después lo introducimos en la máquina desplumadora de pollo. El pollo va a estar desplumado en 45 segundos. Esa es la capacidad de la máquina y la máquina le va a desplumar 120 pollos en una hora. Trabaja con aire, ¿verdad? Entonces una vez ya puesto el tapón, esto lo enrosca y enroscamos los 6 envases que salieron llenos. Una vez terminado entonces ponemos la bomba y ya esto ya pasa al área de empacado. Además de esta máquina, Sergio, con el apoyo de su familia, ha creado otras máquinas industriales que hacen más fácil el trabajo de los pequeños y medianos productores. En su vivienda ubicada en el Reparto Divino Niño en Chinandega, se observan máquinas para extraer, envasar y almacenar diferentes productos. Quiero que Indusara sea una opción en Nicaragua, tanto para los productores pequeños y medianos de pollo, para ofrecerle todo lo que son los equipos de proceso para el pollo. Puedo ofrecerle incubadora desde 30 huevos hasta 5.000 huevos. Hemos fabricado extractoras de aceite y estamos ahorita terminando de construir estas máquinas que tengo a mi espalda, que son envasadoras de productos densos. Y también puedo diseñarles y fabricarles envasadoras para todo tipo de líquido. Este hombre emprendedor ha participado en importantes concursos de la industria, se ha presentado en ferias nacionales e internacionales y ha encontrado en el MEFCA un excelente aliado para seguir creciendo. Y gracias a Dios, gracias a este buen gobierno que tenemos que nos está apoyando a lo que es el emprendedurismo, la innovación en este país. Porque el MEFCA ha jugado un papel muy importante en el caso mío, porque me ha dado charlas, me ha dado talleres, me ha llevado a ferias. Concepción Pozo, lo que se vive.